La única opción que me pasa es para la cocina yo. La única opción, papá. Sí, la única opción, porque ya estoy cansado ya de estas viejas. Es demasiado. Entonces, exacto. Entonces, cuando vi yo que había una gran guacalada de plátano rebanada para hacer así tostaditos fritos, entonces dije yo, ah, no, esta mexicana, yo ya me la puedo, dije. La intención de ella es hacer el gran montonazo, porque como habían pastelitos también, ¿verdad? Para que no se las comieran y después de decir llenarse la boca ni se las harta. Entonces, ¿qué le dije yo? Le dije yo, el racimo, vos tenés que calcular. Si vos sabés que no todos van a comer, sino que unos cuantos, habían pastelitos, que es casi lo mismo. Entonces le dije, ¿qué tenías que hacer? Hacer unos, ¿qué máximo? 10. Yo como chef profesional hubiera dicho, hubiera contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Son 20, de 20 no van a comer todos los bichos, van a comer unos 10, 12. Entonces hubiéramos hecho unos 10, unos 8, 10 plátanos. Se pone, sobró gran montonazo, sobró gran montón, pero... Sobró gran montón. ¿Y cuál, qué cree que pasó? Logró lo que yo quería. Después de decir, no se lo hartan, es por gusto, no se lo hartan. Porque yo había muchos que aún así, como estaban de gruesa, se andaban comiendo. La no, plata, no, no, así la cuya. Sí. La Katia, la hija de Abby, hasta con una piedra las andaba machacando y después sí, la comió, así andaba. Así que, pero le dio vuelta. Definitivamente. ¿Y sabes lo peor? Ay, Mari, yo pensé que usted iba a hacer un poquito de cambio aquí en esta cocina, fíjese, pero... Sí, pero yo, digamos, si yo voy a hacer las cosas, yo creo que me diga nada lo que tengo que hacer. Es que nadie tiene que decirle a nadie. No, yo no le digo nada, yo cuando le digo... Ella me dice, mira, ¿qué hacemos de comida? Me dice ella. Fíjense que se había algo que me gustaba, que no me gustaba la Marta la semana que estuvo aquí, que a mí me preguntaba, pero que me decía Don, imagínense, me llegaba y me decía, Don Jonathan, ¿y qué hacemos ahora? Eso sí no va, porque yo, no. Entonces, usted no tiene ni por qué preguntarle a la mexicana, si no quiere, si usted tiene algo que va a hacer. Sí. Usted vaya a la cocina, abra lo que hay ahí, o usted como es de la cocina, usted tiene que saber qué es lo que hay ahí. Ajá, la Gladys se preparaba de un día antes. De un día antes ella sabía qué iba a hacer y la Gladys desde la noche anterior se iba a hacer carne, sacaba la carne, la dejaba descongelando. Hacerle pupusa en la mañana. También, sí. Salchicha, tomate. Y miren, la Gladys ni pasa aquí y ella de repente aparece. Cuando viene las cosas y se pone a hacer. Y ella ni pasa aquí. Y hasta para hacernos café con pan en las tardes. Mire, para darle duele. Y ella dice macarrones, entonces la había solo salsita de otro. Y queda feo la macarrón. Entonces le dije yo a la. Que quería yo salsita ranchera. Y me dijo la mujer. De ese que está allí, me dijo, porque tiene que acabar lo que está allí, me dijo, si quieren, bueno, era porque no para coman. Vaya, no, doy, no, mira, ve. Pero, Choco, debe ir. No, pero es que vaya, en eso tal vez tiene razón la mexicana, porque vaya, si estaba una lata ahí, que ya tenía sus 2-3 días, hemos dicho que vamos a ocupar lo que está y no desperdiciar. Esa salsa de pizza se puede usar, solo le echa allí algunos condimentitos, le echa algunas hierbitas y le aseguro que le va a quedar rica. Y no salsa de tomate, es pues. O le echa queso. La ranchera que es, salsa de tomate con quesito, eso es. Entonces ella esa vez iba a hacer macarrones. Y me dijo, mírelo, me dijo, los bichos no quieren, me dijo, de esa salsita que no les gusta, me dijo. Y yo le dije, hágala con esa salsita porque esa salsita se tiene que hacer. ¿Qué hizo la chiclín? Le dio dinero para que fuera a comprar salsita ranchera. Y yo le dije, no haga eso, le dije yo, se tiene que acabar esa salsita que está, le dije yo. Y ella me, bueno, ya no me dijo nada, no sé cómo fue que hizo, no sé si las compró o no las compró. Y yo le dije, siempre le dije yo, tiene que usar de lo que hay aquí. Uh-huh. Es lo que yo le dije, sí. Porque ella dice de que, o sea, que porque a los bichos no les gusta, no las iba a hacer. O sea, como ellos mismos dicen, con el hambre ya se lo comen, como sea. Entonces yo le dije, se lo van a comer los bichos cuando ya lo haya hecho. Ay, pues yo no sé si las mando a traer, no me recuerdo si las usó o no las usó. Voy a probar mañana yo en la cocina, doña Ana. Pero vos vas a hacer la diferencia, vaya. Yo ya va a ver. Lavadito aquí. Ey, no hablemos antes del tiempo, pues por favor, tengo fe en mí. No, yo aquí, yo estoy decepcionado. Yo mañana le voy a llevar a mami. Temprano voy a venir. Los médicos de trabajo me dejen la cocina a mí. Ya, este que se sale la también, que nada, uno no trae, hay que ponerse lo que hacemos, pues sí. Es que a veces, digamos,
me dice, por ejemplo, ayer me dice, va a ser el almuerzo, pero yo voy a hacer ejercicio. Dijo, Jonathan, que ahí estaban ustedes, para el liceo ahí. Vaya, yo puse el agua, el pollo, pero solo faltaba echarle la verdura. Vaya, eso es lo que hicieron, pero cada quien tiene que tener su área. Sí, su rol. Sí, por eso. Eso, como le digo, vaya, si la Imari está en otra cosa, viene la Jenny que está ayudando ahorita, ella tiene que agarrar el rol de ella y ayudar en eso. Por eso mismo, por eso mismo. Sin sal, nada tenía. ¿Y la mexicana qué estaba haciendo? Yo lo hice todo, pero la Gladys hacía todo. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que...? Ajá, exacto. Entonces, ¿por qué? Vaya, usted va a hacer para ellos y yo voy a... No, si la Gladys hacía todo. Yo le digo a mami, de verdad. De verdad, así le digo yo. Yo le digo a mami, no se atenga. Si ve algo así, en mal puesto, está sucio, vos limpiarlo y... Exacto, no tienen que andar viendo. Si le van a ayudar, no le van a ayudar. Y que no ande diciendo, ah, ¿qué? No hizo nada. Porque no hizo nada, yo no voy a hacer nada. No, si eso se va a ver, va. Sí, exacto. Igual que futuro. Entonces, nunca se... Que nunca que se vean eso. Gladys, venga, por favor. Necesitamos. Venga, Gladys, la extrañamos, la extrañamos. Y por qué no solo supervisar que venga, pues. Que regrese y que ayude a Gladys. Vos, Gladys, ¿cómo te sentís con esta cocinera decepcionada? Oh, sí, mire, camarada, ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que a veces cuando la Gladys viene le hacen mala cara. Le hacen mala cara. Por eso es que la Gladys a veces mejor prefiere no venir, porque como que dice... Porque hasta le han dicho que qué viene a hacer aquí si ya no trabaja, imagínense. Hagamos una votación. Ayer se dio cuenta, va. Allá abajo, de lo de los panes, ¿qué dijeron? Y usted estaba ahí y aún así lo dijeron. ¿Qué dijeron? Y no dijeron, pues, de que había llegado a pedir no sé qué, a quitar unos pollos porque iba a hacer los panes, va. Y entonces comenzaron a decir que no, hombre, que yo no sé para qué, que esto y que lo otro, que cómo consiente los bichos, por eso los bichos. No, yo no escuché, no le puse atención, no me di cuenta. Así que yo dije, porque no he dicho nada. ¿Y quién dijo eso, chiste? La mexicana. Bueno, si se pierde alguien, ¿quién fue? Choco. Si se dice algo, ¿quién la fue? La mexicana. Y mire, si ella fue la que estaba bien, si la mexicana fue la que dijo eso. Todavía le dije. Vaya, pero espérame. Todavía pregunta la vecina. Si fue la, espérame lo que voy a decir. Ayer sí, ayer estaba jugando de los disques panes, hoy en la mañana la vi bien a Galán con un pan relleno de lo que te estaba con uno. Pero con dos. Los dos que habían quedado en la refri, ¿va? Me los comiera, ubícate. Obvio, si la Gladys no lo va a comer, y así no quería que hicieran. Y así le hacen mala cara. Don José le dejé dos panes. Ella se los comió. Y ella se los comió. Yo le dije a Jonathan, metelos a la refri porque ayer noche don José no va a venir. Vaya, lo metió a la refri. Y así Galán, era grande panzote. Como era don Chepe, lo había hecho super tri especial. Tenía una pechugona entera, un pan de esas, camarada. Se gana el cielo. Está pendiente de nosotros y de suscriptores. Pero a veces regañan a la Gladys porque nos hace fresquito. No, otra cosa que supuestamente pasa, que el hermano dijo, es que cuando hacen solo arroz con frijoles, ella quiere por lo menos hacer algo frito, algún pollo, algún perro, algo. Y dicen que no. Vea, yo para qué va a ser más fácil. El día que fui a dejar el fresco, que nadie quería la mayoría porque estaba, y le dije yo, sóquenla porque en la cámara son una cosa. Y ajá, cabal. Aquí dicen que no comen, le dije yo, que no beben. Espera, afuera. En la casa, ¿cómo se torsiona? Si es posible, doble. Cuando otros compran guineo, ahí le andan pidiendo, pero para comprar ellos, hasta para eso, hasta acá. ¡Ey, Julio! Vaya. Ah, entonces, Gladys. ¿Qué hacemos, Gladys? Este parece un poquito. Imagínese que siempre que hay un desastre en la cocina, a mí donde la Gladys me toca ir a llorarle, a decirle que por favor que venga, que por favor que venga a poner orden en la cocina porque ya no aguanto. Hasta suelta. Espérate, ¿sabe por qué ahora se va a quejar donde la Gladys y vaya? Pase usted para allá. ¡Vaya! Cuando yo nací algo bien, eso me socava. Eso iba a decir yo ahorita. Mira, no haces nada. Ajá. Que ahora que todo ya está bien, ahora echan de ver. Ajá. Hace falta. ¡Vaya!
Y un medio errorcito.